Bueno, amigos de YouRock, bienvenidos a una nueva edición. En esta oportunidad, un capítulo muy importante. Muchos han pedido el capítulo de esta banda y de este artista que tiene un capítulo muy fundamental en nuestra historia. Creemos que, como venimos haciéndolo en YouRock, y ahorita más con el fenómeno de la cuarentena, que nos hemos visto obligados a expandirnos, a comunicarnos de manera digital, y bueno, eso lo vimos como una oportunidad para comunicarnos con nuestros músicos y nuestros artistas que están en el exterior, ¿no? Y indudablemente un capítulo que es fundamental, que tiene mucha historia y hay un lomito muy grande que contar, que es básicamente un artista que ha perfilado por unas bandas muy importantes que han tenido una vitrina internacional representativa para la música venezolana. Y que bueno, que actualmente también está haciendo vida como solista y que canciones icónicas de nuestra cultura pop nacieron de su boca y de su interpretar. Así que bueno, Carlos Reyes, bienvenido a YouRock. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, gente. Nada, súper contento de estar pues acompañándolos. Gracias por la invitación. Y bueno, con ese preámbulo también como asombrado que todavía las canciones vivan en la gente, en la mente, en los corazones de la gente. Y bueno, sí, súper contento de poderles hablar y de contarles lo que estamos haciendo ahorita y lo que hicimos también. Carlos, importante, capítulos muy fundamentales en la historia de nuestra cultura musical y pop venezolana, ¿no? Bandas como Claroscuro, Chuck Norris y ahorita tu participación como músico solista, que sabemos que estás viviendo en México. Y bueno, importante cómo muchas de las canciones han quedado sembradas en el imaginario de la gente, ¿no? Indudablemente hablar de una mantarraya, yo creo que mucha gente lo lleva tatuada, de una participación histórica, capaz polémica abriéndole a Alanis Morissette en Venezuela también, ha sido como que una pieza que a lo mejor no ha sido documentada a nivel de la historia. Sí, bueno, sí, Carlos, súper complacido también de tenerte aquí, el fenómeno en TV, la visualización que tuviste a nivel de Latinoamérica con los proyectos en los que has perfilado, y bueno, Carlos, complacido y bienvenido y gracias por tu tiempo. No, vale, pues sí, ahorita que nombras todas esas cosas, sí, han sido muchos años, más de 20 años, pues haciendo canciones y tocando y con oportunidades a veces, bueno, de mostrar el material más allá del país. Como comentabas, eso en los 90 MTV tenía la señal, pues, que iba de Argentina a México. Y era una sola señal, entonces la potencia de la difusión de una canción, si lograbas entrar a rotar, pues nos abrió muchísimas puertas. O sea, gracias a eso que fue la primera canción que rotó regularmente en programación en MTV Latino, pues sí pudimos después tocar que si en festival, en Rock al Parque, salir a tocar fuera de Venezuela y abrir que sí, a artistas pues súper consagrados, como comentabas ahorita, Alanis Morris, de todo, o Soda Stereo, qué sé yo. ¿Dónde naces? ¿En qué Caracas o en qué sitio de Venezuela haces vida? Como okay, ese adolescente con ímpetus musicales, ¿no? ¿De dónde sale? Primero, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde naces? Yo nací en Caracas en el 85, pero nací en Caracas en el 85. Quiere decir que no nací, yo nací en el 72, yo nací en Colombia. Pero a mí me explotó la cabeza cuando llegué a Caracas, como a los 13 años. Yo tenía pues como inclinaciones musicales y todo ese tipo de cosas, pero simplemente sí llegar a esa Caracas de los 80, en la Castellana vivía yo, y justamente casi que vivía a cuadra y media de casa Callao, por los vecinos y por toda la gente como que conocía, fue que empezó como a moverme la cabeza todo lo que pasaba a nivel musical en Caracas, y me pareció increíble, y eso fue lo que sembró como la semillita ahí para pues querer hacer una banda, pues componer canciones y lo que definió también como mi estética musical. Yo creo que eso, bueno, lo nos pasa a todos, como que la música que tú oyes como en tus teenagers, así como en los 15 o eso, es lo que te marca para el resto de tu vida. Y sí, efectivamente eso me pasó. Yo escuchaba música.
¿Qué Caracas y Dime, qué dime. contexto qué Caracas y qué contexto musical me aterrizas para ese momento? A ver, ¿qué pasaba? Bueno, ese momento estaba cuando por lo menos a nivel de las cosas que estaba yo escuchando o que me llamaron la atención, como a nivel. Ya, perdón. Me llamaron la atención, el perrito, ya creo que. La Caracas de esos 80 era una Caracas de puro merengue, pero afortunadamente yo empecé, a mí me llamó muchísimo la atención por unos vecinos que yo tenía el tema de cuando empecé a escuchar The Cure, que empecé a escuchar Bauhaus, Joy Division y toda esta movida post-punk, incluso, bueno, sí, mucho. O sea, todo lo que pasó en Caracas, que fue como ese rebote del punk de finales de los 70, quedó todavía en los 80, en la castellana y el rock en español. Entonces, como que ahí empecé a escuchar, bueno, Spinetta, Soda, Fito, Charlie, y como que eso fue lo que generó en mí las muchas ganas de hacer música. Y me llevé eso para Estados Unidos, pues yo estuve viviendo de intercambio un par de años en Estados Unidos, Eso te iba en justamente a Missouri. preguntar, Sí. leyendo sobre tu perfil, indudablemente un perfilar por los Estados Unidos creo que también fue una influencia clave en tu Totalmente, vida, ¿no? sí. Sí, o sea, a mí como que estar en, ahorita yo no había ni siquiera como internalizado todo este tema, pero el hecho de estar en Caracas en los 80 fue como que sembró la inquietud de esta estética musical y de estas cosas. Ya cuando estuve en Estados Unidos ya pude profundizar muchísimo más, como con eso que yo traía desde Venezuela, ¿no? Y ya saliendo del colegio y eso, como, sí, 17 años, 16 años, ahí fue que me compré mi primera guitarra y ya cuando volví, ahí dije, quiero hacer una banda. Y que ya volví como en el 90, sí, 91, creo yo, más el 91. Ya en el 91 sí, volví otra vez a Caracas, y el hecho de entrar a estudiar diseño en el Instituto de Diseño de Caracas, de estar como con toda esta movida que estaba pasando, de hecho Pablo Martínez de Los Caramelos está estudiando diseño, mucha gente está estudiando diseño como músico, y creo que eso fue fundamental para mí, como para como conectarme con todo lo que está sucediendo en la ciudad, y de una vez empecé. Mi primera banda fue Claroscuro, en realidad. O sea, yo conocí a Javier Weyler cuando estaba con franela celeste, que en esa época usaban, qué sé yo, en segundo año, una cosa así, o en tercer año, y yo le llevo un par de años a él, pues. Pero a partir de ahí fue que decidí, como que vamos a tocar, quiero ser una banda, y bueno, con un amigo en común, y después llegamos a Miguel. Y lo de resto, bueno, el resto fue historia. Fíjate, Carlos, una movida en esa época que los que somos un poquito más curiosos y hemos llevado crónicas de ese momento, vemos que estaba con las pinceladas de MTV, en que la estética de una banda era súper importante, Totalmente. los que tenían mayor pericia a nivel de vestimenta, de diseño gráfico, enmarcaba también como que la pantalla de una banda, ¿no? Unas bandas que estéticamente tenían como una puesta en escena, tanto en vestimenta como en artes, en diseño, y muy influenciada por periódicos como Urbe, como esa Caracas Sí. volátil de los 80, MTV, el fenómeno galáctico de una moda que nos intervino como para esa época. Claroscuro, Sí. comenzando ya a hablar en esa primera banda, Claroscuro como que tenía muy claro esa estética, ¿no? Y ya veo que el diseño gráfico y la música estaban muy apegadas a todo lo que fue el concepto de Claroscuro, Carlos. Totalmente. Eso sí he tenido como una sinergia. Pues desde siempre el tema del diseño y la música, y los llevan en paralelo, y sí, para nosotros era muy importante todo este tema como teatral y la puesta en escena, el vestuario, cómo conceptualizar. Afortunadamente tuvimos los primeros años como suerte tocar en teatro café, no sé, en el Celar, lugares que estaban abiertos en esa época, y sí nos fascinaba. Conceptualizar los shows en el Teatro Nacional también una vez tocamos. Entonces, todo como un guión alrededor de las canciones,
Y siento que éramos como un poco anacrónicos porque ya eso ya había pasado en los 70, pues esa cosa como más nunca estuvimos como musicalmente influenciados por Genesis, pero sí, esa cosa teatral como de Genesis, el tema de Cure, del maquillaje, qué sé yo. Entonces sí, sí fue algo fundamental para mí, no, o sea, para nosotros no tenía sentido como que unos tipos ahí se pararan y ya, que son conceptos que muchas bandas los han tenido y está súper válido, pero nosotros queríamos ir como que meterle un poco de teatro al asunto, ¿no? Y sí, había mucho de eso, y también como entendiendo todo lo que habíamos visto, por ejemplo, Sentimiento Muerto, yo lo vi en el Rafael Guinal, un teatro que estaba en el Centro Plaza, que después se volvió como una iglesia evangélica, y sí, una de las cosas que nos encantaba era esa teatralidad, que había una historia detrás de las canciones y más allá del performance, ¿no? Pero siempre hubo esa Carlos, inquietud, ¿no? y fíjate que te pregunto entonces, Carlos, ¿qué bandas fueron como eso, ese, esas, esa, esas te, esos textos de consulta para Claroscuro, ¿verdad? Y luego, ¿qué Sí. bandas fueron vecinas de época en Tarima de Claroscuro? ¿Qué bandas fueron Okay. tu génesis y qué bandas fueron con las que hiciste vida también? Como para darle un contexto a la vecindad Claro. musical del momento. Totalmente. Bueno, esencialmente, inicialmente fue Sentimiento Muerto, porque eso, de ver los grafitis en las calles, en las paredes de las casas, y de empezar a intercambiar los cassettes y todo el tema. Fue Sentimiento Muerto, creo que de las primeras bandas que a mí me explotaron la cabeza en Venezuela, ¿no? Y después, por ejemplo, en esa época empezamos a tocar, estaba tocando con una banda que se llamaba Trasvida, que era la banda de Octavio Zuñe, que es solista y que hizo La Nave. Posteriormente con ellos hicimos mucha llave porque ellos, sí, ensayamos en el mismo lado, igual con La Nave fue como contemporánea después. Compartimos mucho tarima con Caramelo. Sí, es que los amigos empezaron un par de años antes, yo creo, no sé, no estoy muy seguro, pero ya uno empezaba a ir a esos shows de esas bandas, y un show que a mí como que me explotó también la cabeza, que creo que fue en el año 90, que ahí dijimos vamos a hacer la banda como tal, que era un festival que hubo en la Metropolitana, que tocaron bandas como Central de Alarma, La Máquina Azul. Eso eran como esas bandas que tú veías en festivales o en televisión, un show que se llamaba Toque, que también tocaba, que si La Brújula del Boomerang, ese tipo. Entonces por ahí ahorita empiezo como a revisar en la memoria, en el fichero ahí, que eran las bandas que estaban como que surgiendo en ese momento. El Rastro también, me acuerdo, ahorita empezaron a surgir como bandas que eran los génesis, pues, de Claroscuro, de esa idea de armar la banda. Y después compartimos mucho con Pacífica, ya pasando el tiempo, con Bacalao Men, ya años siguientes, pues, como. Fíjate qué interesante, porque entonces cronológicamente como que perteneces a una, o por lo que han dicho los textos, la gente que ha hecho como más seguimiento a esta historia llamada música contemporánea, rock pop venezolano, para no, que todo tiene un calificativo. Sí. Bueno, como que Claroscuro entra también como en una segunda camada que viene como de esa curva de la de, no la caída, pero como de esa segunda generación post sentimientos, zapatos, que oscilan en una nueva. Sí. En una nueva forma de mercadear una banda, donde ya habían canales de televisión que ya tenían la rotación de los temas, ¿no? Donde ya Sí. había como que también el hablar de que una banda hiciera un disco era un poco más amigable y accesible que unos años antes. Y también Sí, justamente. que Claroscuro como que sí entra en esa segunda camada en que, bueno, inclusive empresas discográficas ya apuestan a tirajes grandes y con una especie de amplitud bien chévere a nivel de exposición, ¿no? Sí, o sea, y de todos modos siempre fue un trabajo como autogestión, y a pesar de que nosotros sí pudimos editar el disco con que era en Colombia, el primer disco. Y después el segundo lo editamos con unas alianzas que se hacían con Esperanto, la tienda esta de música especializada que era, pues, increíble en Caracas. Entonces, sí, sí era un momento donde, por ejemplo, nosotros, la primer EP que sacamos fueron unos cassettes que literalmente, o sea, los imprimimos nosotros en serigrafía,
y eran cassettes, pues que dejamos a consignación en las tiendas de discos. Después no llegamos a grabar discos de vinil, creo que nosotros justo estuvimos en la transición donde ya no se estaban editando discos de vinil. Entonces empezamos fue ya directamente con los CDs. Y fue, bueno, una cosa loquísima porque grabamos en un estudio ni de sonido que fue donde, por ejemplo, grabó Desorden Público, Canto Popular de la Vida y Muerte, ahí grababa Jordano, grababa un poco de gente. Estamos hablando del disco Viaje de una del Vida. Del disco El Viaje de una Vida, sí. El Viaje de una Vida, el primer disco que grabamos en cinta 2 pulgadas. Todo un aprendizaje, una locura, no sé cuántas horas, 300 horas de estudio, o sea, una locura. Y no sé cuántas canciones, o sea, éramos demasiado canciones de 8 minutos, súper experimental, o sea, yo creo que a medida que ha pasado el tiempo, yo viéndome en perspectiva, cada vez que quería hacer como canciones más concretas, más cortas, con menos elementos. Y parte de esa depuración ha pasado como que con todas las bandas y todos los procesos como creativos que yo tenía. Una de las cosas que yo siempre particularmente como en ese momento fan y consumidor adolescente de toda esa movida que yo veía frente a mí, siempre por lo menos veía el ímpetu de Claroscuro como una banda muy autogestionada, con mucho ahínco en lo que quería hacer y buscando siempre como la posibilidad autogestionada de figurar, ¿no? Yo creo que eso, por lo que me dices, es así. A diferencia de otras bandas que capaz apostaron mucho más a esperar sentadas a que viniese fulano productor a darles visibilidad, ¿no? Inclusive lo vi después con el fenómeno Chuck Norris. Te pregunto esto. ¿Crees que tu concepto de música llevado a una propuesta estética, visual, musical, enmarcada en un contexto, y el ímpetu también de ustedes como chamos en el momento, llevó a que el disco Viaje de una Vida de Claroscuro fuese una piedra clave en el soundtrack de la gente hoy por hoy, casi, ¿qué?, 25 años después? O sea, el ímpetu es importante y el corazón que ustedes le pusieron fue... Totalmente, sí. O sea, yo digo con las canciones solas, que es el caso mío, en realidad, o sea, como que yo puedo tener la iniciativa como de la idea inicial, la idea general de la canción y las letras, melódicamente, como que en lo que mi parte respecta, pues. Pero el hecho de estar los tres en la banda fue fundamental porque, por ejemplo, Javier, más allá de sus super skills como Javier Weller, como baterista... Ojo, disculpa, disculpa que te interrumpa, ajá. Carlos, pero es que pregunto esto porque siento que esta historia backstage de formación de esta banda y el sudor de esta banda a lo mejor no está documentado a nivel de libros o a nivel de crónicas. Por eso, maravilloso. Me encantaría que de tu voz se dijera todo lo que se fue ese backstage de No, claro, era... buenísimo, claro, oscuro, sí. Entonces, yo más allá de eso, el tema de que Javier Weller estuviera en la banda, él tiene un perfil como muy gerencial y muy claro y muy agresivo como para buscar lo que quiere. Bueno, por algo llegó a Londres a tocar con Stereophonics durante 8 años, qué sé yo. Entonces, más allá del talento como tal, de como el músico ejecutor, él tiene esa visión como muy clara. Y Miguel, lo bueno era que era como una media entre nosotros dos, en el sentido de que cuando había fricciones de opiniones creativas o de cosas que se querían hacer, él era el que mediaba. Y un relacionista público de puta madre, pues. Entonces, eso era fundamental para que esta sinergia de los tres, esta unión de los tres funcionara, porque sí teníamos, obviamente, la edad, con todas las ganas, éramos súper aplicados. De verdad que mientras muchos panas o muchos peers estarían rumbeando por ahí, jodiendo, nosotros estábamos ensayando, y tratando. O sea, duramos mucho tiempo antes de tener el primer show, y siempre como muy dedicados, que los horarios, que el vestuario, que el concepto, que... O sea, siempre tratando de dar un poco más allá, y con esa misma iniciativa nos fuimos en carro, literal, hasta Colombia, manejando, y buscar shows, y buscar en los locales sin conocer a nadie, simplemente con un video y un disco bajo el brazo, y después salían las cosas que iban saliendo, pero sí era muchísimo trabajo. Entonces no solamente con unas buenas canciones, con un buen performance en vivo, se lograran cosas, sino estábamos los tres como,
como en esta comunión, tratando de fortalecerse uno al otro con, como con las carencias que uno tenía, pues el otro las suplía. Entonces yo creo que sí, que de las mamás de Javier está testigo que íbamos, no sé, 3-4 veces a la semana a ensayar. Insoportable, pobre familia que no, durante casi 10 años estuvimos yendo para su casa. Pero sí, gracias a eso y la ayuda también de la familia, ¿no? Obviamente, fue la ayuda de la familia fue fundamental para pues, porque sí, solos, sí. Unos veinteañeros no logramos nada. Claro, ¿qué desinfla este trío y qué hace que todo se dilate y caigan en lo que sería, no sé, el vacatio legis o el descansar de Claroscuro? ¿Qué pasó con eso? No, Claroscuro tuvo una separación como muy natural. Javier después de Javier Weller, después de grabar Super Heterodino, él decide viajar, como era muy visionario, bueno, decidió viajar a Londres a estudiar ingeniería de sonido y él dejó el disco grabado. Entonces por ahí pues quedó una pieza como fundamental de Claroscuro, que de ese trío, que era Javier, se fue, pero nosotros retomamos para promocionar el disco y seguir con Javier del Castillo, quien era baterista de La Leche y de La Banana Voladora. Correcto. Entonces la banda siguió como unos 2-3 años más promocionando ese disco y componiendo material nuevo. Pero ya después Miguel también se fue de Venezuela como en el 2003. Y eso fue, sí, o sea, duramos casi como 10 años, sí, como que del 92 por allí, como hasta el 2003, 11 años por allí. Y sí, Miguel se vino para México hace mucho tiempo, pues, de esa época. Y yo ya me quedé en Venezuela, pues ya, o sea, como terminando los demos, de que esos demos que por ahí se filtraron, que por ahí alguien los ha escuchado y eso. Y tratamos como de mover el tema de ver si se producía, pero bueno, no pasó mucho y eso se quedó así. Entonces yo ya después empecé a hacer otros proyectos como Joystick y con el mismo Javier del Castillo y Chuck Norris. Pues. Para los textos de consulta de nuestro rock y para cerrar el capítulo Claroscuro, ¿qué es Mantarraya y por qué Mantarraya? Cuéntanos el significado etimológico de esa canción para todos los fanáticos. La mantarraya no tiene como mucho sentido, en realidad. Mantarraya es como una rima muy infantil, ¿sí? Es como tal cual, algo que me sonó a mí en la cabeza. Y casualmente fue como un medio riff que a mí me quedó pegado de una vez que fui para un ensayo de Los Caramelos y algo se me quedó ahí, no sé si era La Bruja o qué era, pero es como prima hermana de esa canción. Y después fue como, bueno, un viaje, después de esa rima, fue como ese viaje de alguien que está como en el mar buceando y que pues tiene como una experiencia como con un ente, una sirena o algo, ¿no? Pero es más como de la sensación que de lo concreto, ¿no? Es como lo que te transmitía el juego de palabras, de la estética más que del fondo en ese sentido. El video está dirigido por Javier Weller. Irónicamente, nosotros cuando grabamos el disco El Viaje a una Vida, lo grabamos como en dos etapas. Y menos mal que lo grabamos, menos mal que hicimos esa segunda etapa, porque pasó un año y después teníamos esa canción y el manager de esa época nos dijo, no, eso no va a servir para nada, esa canción es horrible, no sé qué. Yo, no, pero vamos a grabarla. Y entramos a grabar 3 canciones más y bueno, gracias a Dios, pues con Mantarraya. Y el video lo dirigió Javier Weller y lo que hizo fue como interpretar todo lo que yo había hecho en el arte del disco, como estas imágenes de la mantarraya, de la mosca, del kiwi y una suerte como de cosas gráficas, elementos gráficos, incorporarlos al video y hacer su interpretación de la canción a nivel audiovisual. ¿Qué pasa después, Carlos? ¿Cómo oscila en ese Joystick y ese Chuck Norris, donde la ecléctica formó parte de una nueva base musical, que fue lo que proyectaste, ¿no? Que la ecléctica se formó como la sustitución de ese músico instrumentista de rock
guitarra, bajo, bueno, pasó ahora a loops, electro, eclectic, rap, con la fusión también del hip hop con Breaker y con otros participantes, y bueno, evolución, bueno, yo creo que, cambio. Yo creo que hay de todo. Yo creo que es mucha evolución. Yo creo que sí estaba un poco cansado, o sea, nos la mamamos durísimo con Claroscuro. Fueron cosas muy buenas y todo, pero mucho aprendizaje. Yo estaba un poco como cansado de, bueno, el tema del frontman y el trío y de lucharla tanto, como muchas bandas de mi generación que bueno, la bregamos y ya pasaron cosas, pero bueno, eran esporádicas, que ahora vistas en perspectiva, pues son finísimas, pero estar en la película esos 10 años, no, o sea, a veces no estaba tan fácil. Y entonces, por ese mismo lado, yo había tenido contacto con Breaker, que hicimos un tema con Claroscuro que se llamaba Semillas Color Jam, y a partir de ahí quedó como la espinita de trabajar algo, pero muy casero. También fue la época del paro petrolero, entonces había poco tiempo libre, y yo quería seguir haciendo música, pero no quería como cantar, no quería como que guitarras ni nada. Entonces por eso decidimos empezar como a jugar con Breaker, y él se encargaba como de las... Yo le mostraba como ideas que teníamos, y estaba muy influenciado por eso, por el trip hop, por el drum and bass, por electrónica desde el punto de vista de un rockero, o sea, de un tipo que no tiene una escuela, de que yo no escuchaba, lo máximo que lo escuchaba era OMD, pero no es que... y Depeche Mode y Chemical Brothers, qué sé yo, no tuve una cultura para ese momento como que de bases como Kraftwerk o Human League o qué sé yo, no era mi escuela pues de musical, pero sí decidí experimentar con ese tipo de cosas. Y en paralelo yo tenía Joystick, porque Joystick era lo que quedaba de mi amistad musical con Javier del Castillo, y empezamos a incorporar otros elementos. Entonces era como bien contrastante. Joystick era súper orgánico, cero secuencia, cero hip hop, más melódico, más llameado, más libre de trabajo como de músico al mismo tiempo en el estudio, y con letras un poco más urbanas. Entonces, incluso mucha gente que tocaba en Joystick no le gustaba Claroscuro. Bueno, perfecto, porque me ayuda también como a salirme un poquito de mi zona, ¿no? Y con Breaker empezamos así, pues. El punto de quiebre fue cuando a un pana, amigo Hans, director, me dijo que quería hacerme un video a mí, y yo tenía hasta como más cosas con Joystick, pero yo estaba como peleado con los de la banda, y le dije, no, bueno, yo tengo un proyecto ahí con unas canciones que estoy haciendo en mi casa con un brother que rapea, y eso no está terminado, pero vamos a echarle bolas con esto, y a él le gustó. Y ahí fue como el punto de quiebra, o sea, en una rumba, en un bar en Caracas, me dijo eso, y por eso salió el video de Taj Mahal, y por eso después hubo que grabar un disco y terminar de componer canciones, y por eso hubo que armar una banda a partir de unos temas. O sea, fue todo al revés, en realidad, pues a partir del disco fue que, y de los shows y de la demanda como de las presentaciones y de la difusión en la radio, hubo que armar una banda, ¿no? Y en TV, ¿no? Aparece una rotación clave en TV, sí. da una exposición, inclusive, que ahorita que me lo dice, que eso creo que no lo sabe mucha gente, entonces, que agradecido, que se vieron como que obligados entonces por ese video de alta factura a motorizar lo que sería la formación de la banda, entonces, Carlos. Totalmente, sí, porque, o sea, en ese momento estábamos, todavía hemos tocado dos o tres veces en un par de fiestas, qué sé yo, algo muy chiquito, teníamos a un DJ, y bueno, él salió en el video, pero después él nunca más tocó, y ya armamos la banda con Tomás Mena en la batería, quien era el baterista de Joystick, con Bafa, quien era DJ de Sur Carabela. Entonces, claro, vamos a meter a un DJ, porque claro, esto necesita justificar todo este aparataje electrónico y todo esto. y fue muy loco, porque sí, yo creo que yo en 2 años, o en menos de 2 años, logré lo que en 8 años me costó con Claroscuro. O sea, con Chuck Norris logré eso mucho más rápido. También eran otros tiempos, ¿no? Hay que también entender un poco, bueno, la música llegó en el momento, o el estilo de música y lo que hicimos con Breaker llegó en el momento
que la gente estaba necesitando eso, pero también había una apertura que estaban poniendo, o sea, en las radios había una apertura a proyectos nacionales que no había en la época que salió Claro Oscuro. O sea, a principios de los 90 no era tan fácil sonar en la radio como después sonaba en rotación. Y para poner también a la gente en contexto que nos está viendo, estamos hablando de también un periodo histórico en Venezuela que fue muy golpeado, que fue una época de muchas protestas y lo que llamaron un paro de espíritu petrolero, que bueno, que frenó creo que la economía durante unos buenos 6 meses, y bueno, que muchas de estas cosas fueron contextualizadas en bandas como Claro Oscuro, que fueron como la ecléctica, el renacer un poquito de ese querer salir de nuevo a los bares y a tocar otra vez. Entonces, bueno, eso más o menos creo que es el contexto también de lo que apareció en ese momento, y bueno, con una visibilidad impulsada por MTV, creo que es aplaudible para nosotros. Y yo, bueno, quería comentarte eso también a título personal, que me parece, desde afuera me pareció un buen redibujar de un espíritu artista como el que yo venía conociendo con Claro Oscuro, Carlos. Entonces, bueno, y hablaba de otra cosa, además. Y hablaba de otra cosa, además. Sí, hablamos, sí. Bueno, Brecker hablaba de logramos hilar como 11 historias, 11 cuentos alrededor de como de mitos, de leyendas. Entonces, claro, ya no eran estas canciones como medio autobiográficas o como personales o existenciales, sino ya era más bien su interpretación de lo que él escuchaba. Inclusive usando beat y sampleos de José José, era tan mal, ¿no? De Camilo VI, sí. De Camilo VI, claro. Sí, sí, sí. Ahí mi concepto fue como, porque claro, el samplear es algo como tan infinito que te puedes volver loco como que ver qué es lo que puedes samplear. Entonces mi decisión fue samplear cosas que yo había escuchado cuando era niño, pues, o cosas muy mías. Entonces eran como cosas muy colombianas, o esta música pues de baladas de los 70, tipo Camilo VI. Entonces yo después me mantuve como en ese rango de samplear discos míos, que en esa época, bueno, sí, todavía sampleaba los viniles y esas cosas que tenía mi mamá en la casa y eso, y ahí fue como que era mi manera de darle como una especie de dirección o delimitar la paleta como de opciones para samplear. Y bueno, gracias a eso, pues tuvimos la nominación a los MTV, después vinimos a tocar aquí a México también y a toda la ceremonia, todo el tema, por eso, por los videos de Chuck Norris, pues el de Taj Mahal y el de Houdini, que en esa época era la nominación para Mejor Artista Nuevo, algo así, creo yo, sí. Pero sí, lo que tú dices es definitivo. O sea, que cuando en esa época tan convulsionada, después la gente empezó como a volver a tocar en los bares y buscar espacios y era como que se permitía esa cosa de cambiar el formato. La banda era muy rara en vivo. De hecho, yo a veces tocaba bajo, tocaba guitarra, y después fue que incorporamos a la batería en vivo, porque inicialmente no era. Entonces siempre la estructura era un reto montar a Chuck Norris y ponerlo a sonar en vivo. Por eso, porque estaba concebido como un proyecto de laboratorio, prácticamente, ¿no? ¿Por qué el nombre? Porque era mi manera como de tumbar el mito, sí, porque de pronto Claro Oscuro era como un poco más solemne, ¿no? Más serio y como más dramático en el sentido como teatral de la palabra. Y quería refrescar, quería ser como más irresponsable. Tampoco pensaba que iba a llegar a más, o sea, entonces de verdad que es, yo simplemente lo tenía como un side project allí con Brecker, y fue como esa cosa burlesca de los infomercials de Chuck Norris haciendo abdominales y vendiendo abdominizers o cosas para hacer ejercicio, qué sé yo. Me parecía algo como muy kitsch. Y era parte como de la estética de lo que estábamos haciendo en ese momento, ¿no? Como mezclar sampleos, éramos recolectores de basura como para armar esculturas sonoras, pues como con otras cosas. Y me parecía eso, como que no tenía mucha responsabilidad, y era como una manera como de ser irreverente conmigo mismo. Y por eso al final además es como pegado y ni siquiera tienes que pronunciarlo Chuck Norris o whatever, sino que Chuck Norris y ya, todo bien. Estamos en Caracas, todo bien. Un proyecto que luego pasa e inmediatamente viene y renace y nace Reyes. Carlos, te pregunto.
¿Qué es lo que viene matemáticamente después de Chuck Norris? Sí, como te comentaba, yo dije que empezó primero que Chuck Norris, pero Chuck Norris despegó mucho más rápido, entonces sí, hubo mucho tiempo que le estaba como poniendo más atención y Tomás y yo le pusimos más atención a Chuck Norris y después yo dije, bueno, editamos el disco y como una serie como de tareas pendientes que teníamos y ya. Y de Reyes, o sea, ya yo ya estaba componiendo canciones de Reyes estando en Chuck Norris. Incluso hay canciones que iban como para el disco incandescente de Chuck Norris que terminaron siendo para Reyes. Por ejemplo, hay un tema que se llama Mareas, que es de Reyes, y ese tema yo lo estaba componiendo para Chuck Norris. Pero a mí me dijeron en el estudio, no, bro, esa vaina suena muy a ti. Y yo digo, bueno, pero ¿cuál es el problema? O sea, yo incluso, tú ves la transformación como en Chuck Norris. En el segundo disco empieza a volverse un poco más guitarrero y un poco más canción. Sigue siendo experimental, sigue teniendo los loops, sigue teniendo, pero se empieza a volver como un poco más banda, ¿no? Y yo empiezo a cantar un poco más, porque yo no, yo en Chuck Norris hacía algunos coros o algunas cosas, o dobles voces, pero entonces como que empezó a. Ya ahí se estaba empezando a transformar Chuck Norris en un poquito de rey. Y yo también, bueno, ya como que sentimos como que, como pasa muchas veces, como pasa en la industria de la música, que la novedad pasó. Nosotros trabajamos ese disco seguro, muchísimo, de verdad le pusimos todo el empeño y lo queremos mucho el disco, pero de pronto la gente ya estaba como desconectada de la novedad de Chuck Norris y andaba como en otro plan. Entonces yo también sentí que ya el tiempo era como que ya justo para que cerrar ese capítulo, ¿no? Y también porque tenía la necesidad ya de estar como solo y ser como más personal en lo que escribía. De hecho, cuando Drecker me decía, pero es que suena muy a ti, me lo decía en buen plan y yo dije, bueno, estoy reflexionando, es verdad, yo ya tengo como una necesidad como que de no hablar por una banda, sino de volver a hablar como de mis cosas más personales y gracias a mi esposa fue que como que me decidí porque, o sea, me decía, no, pero hazlo solo, a ver qué pasa, o sea, todo bien. Y eso mezclado con un tema personal, como eso, no sé si, sí, como personal de lo que estaba viviendo en el país y que quería tener un proyecto que pudiera montar en cualquier parte, ¿no? Algo portátil. O sea, tener mis canciones y que donde fuera pueda montar una banda, lo que fuera. Entonces, más que todo, ese disco lo compuse y lo grabé entre Caracas y Londres, pero ya fue como mi despedida de Venezuela. Yo después estando en Colombia sí lo empecé a promocionar. Pero yo hice, qué sé yo, los videos y todo el proceso pues, de grabación y eso lo hice en Venezuela y casi que terminé el disco y me fui. O sea, lo único que me faltaba a mí para que nos fuéramos de Venezuela, era terminar ese disco. Y este redibujar de este Super Fénix Reyes, ¿qué encontró, de qué habla y cómo está cohabitando ahorita ya con casi una generación después, la generación digital, la generación que ya no sufre, que ahora se redibuja frente a redes y que bueno, que al final sí, seguimos con un espíritu joven, pero capaz estamos un poco más dicotómicos frente a nuestro leitmotiv que era la tierrita del sudorcito, ¿no? Carlos, Totalmente. cómo te has redibujado frente a este? ¿De qué estás hablando actualmente? ¿Y con qué vienes, Carlos? Coño, esa pregunta está jodida porque ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, siento que el hecho de yo haberme ido de Venezuela y de haberme, bueno, ido para Colombia y a pesar de que, pues, como, no sé, pasaron, tendría que ver, no me acuerdo cuántos años pasaron entre que saqué el disco de Reyes y a Chuck Norris, yo siento que, pues, mucha gente que no me conocía y como no tenía, no estaba presente en Venezuela, pues, me desconecté, o sea, o sintieron que me desconecté de la audiencia o de la gente que seguía la música en Venezuela, como que no estaba muy presente. Parece que los procesos pueden ser más sencillos si tú estás solo, aparentemente, porque puedes tomar como las decisiones como creativas de las cosas y tener más control, pero o sea, necesitas un equipo detrás que es complicado uno como inmigrante, es complicado. En otro momento también de la vida de uno que no tienes 20 años donde le puedes meter
o sea, todas las horas que quieras a la música. Entonces empiezan a los procesos ya a ponerse como distintos, complejos, pero también con otro sabor de boca muy interesante. Entonces ya mis temáticas son como muy personales, más desinhibidas. Yo ya estoy como, bueno, mucho más seguro de lo que quiero, de lo que quiero decir. Y en ese disco también como volví más al rock and roll básico, dejé el tema de la electrónica, dejé el hip hop y este tema como tan experimental, alternativoso, me metí en como un rock más clásico, más setentero, más en búsqueda como de la canción, ¿no? Buscar canciones y que saliera como muy natural, ¿no? Muy orgánico. ¿Dónde podemos conseguir material de Reyes o discografía ya que tengas en archivo, Carlos? Sí, en Spotify y en cualquier plataforma lo consigues. Lo que pasa es que Reyes es un nombre bastante común y yo no me planteé eso hace 10 años, que tenía que haberle puesto, no sé, Reyes con X o con cualquier cosa rebuscada para que fuera fácil de buscar en las plataformas, pero bueno. Puedes buscar Reyes, pero tienes que poner el nombre de la canción. O sea, si pones Reyes Futuro, como el álbum, que fue lado A y lado B, lo consigues en donde sea. O Reyes Serás Tú, una de las canciones, o qué sé yo. Carlos, me preguntaba si lo que básicamente es como algo más desinhibido, más personal, más entendiendo que sí puedo decir lo que sienta. Estoy como más seguro de como performer. He crecido muchísimo esto del viaje a Colombia, me hizo como madurar mucho y mejorar el performance. Y siempre estoy aprendiendo, Carlos, si cerramos los ojos y hacemos un ejercicio de irnos en reversa mentalmente, ¿qué crees que, cuál sería ese momento de tarima que tú dices, wow, lo recuerdo como lo logré en ese momento? ¿Un Poliedro de Caracas, un Rocker Park, un MTV? ¿Cuál sería ese momento de verdad que la mente se tiraría en reversa y suspirarías como que esto sí, está pasando? Sí. Hay dos. El momento que estaba echando la máquina de humo en el Poliedro antes de empezar el show con Soda Stereo y estaba comenzando una canción de nosotros que se llama Amperios. Para mí eso fue como así, es como que todavía lo tengo guardado. Lo uso como un mecanismo, como una terapia cuando en un momento de crisis o de estrés, y me acuerdo de ese momento y eso me lleva a tierra y me pone como en zen, pues en equilibrio. Y también salir, casi siempre las salidas son las más claves. Salir en Rock al Parque, 60.000 personas en el año 95, una locura, y teniendo que putear a la gente en el buen sentido de la palabra, porque el público era súper agresivo en esa época con el tema del rock, entonces había que decir apoguear, hijo de puta. Y fue una vaina como de una energía increíble. Estaba cayendo el sol, todavía lo tengo así como grabado. Y siento que esos dos momentos, por ejemplo, como en tarima, son de los que más recuerdo como con mucha adrenalina, con mucho cariño, con mucha agonía, pero eso, pues como la adrenalina sea con vértigo al final, es lo que estaba buscando, con mucho vértigo. Carlos, ¿cómo quieres o te gustaría que el nombre de Carlos Reyes quedará escrito en la historia de nuestro rock y de nuestra música y nuestra cultura pop en los libros de historia del rock en Venezuela, Carlos? Que lo escriban con mayúsculas, no mentira. No, brother, no, o sea, en verdad, qué bolas, nunca me he planteado eso, o sea, siento que ya pues viendo como toda la, pues el trabajo en perspectiva, pues ha sido pues largo, no ha abandonado la música desde el año 92, ¿no? Sí. No sé, yo siento que el hecho de que podamos seguir estar hablando de estas canciones 20 y pico años después, para mí, o sea, hace el día, hace la vida, ¿no? Uno nunca se planteaba que pudiera seguir estar haciendo música después de tanto tiempo, ¿no? Y que pudiera recibir como el feedback y el cariño de la gente. Amigos, gente que no te conoce, gente que tú admirabas, o sea, colegas, qué sé yo, y que estén pasando estas cosas como lo que está pasando hoy, pues que todavía estas canciones estén, y estas experiencias de esa época estén
dando que hablar. Yo simplemente saber que estuvimos ahí, pues que fuimos parte como de ese libro, de esa cultura en Caracas y en Venezuela, que un país que me abrió las puertas y que me hizo artista, pues yo soy artista por haber llegado a Venezuela. Entonces yo súper agradecido, ¿verdad? No tendría como algo que exigir para poder estar en un documento histórico del rock o de la cultura pop en Venezuela. Carlos Reyes, gracias por estar en la historia de U-Rock. Vale, gracias, brother. De pana, gracias a U-Rock y gracias a ti, Chino. Y qué bueno esta terapia, porque al final es como que te empieza a revolver un poco cosas como muy, muy bonitas de todo lo que uno ha vivido y lo que ha experimentado en la comunión con la música y con las bandas y con los músicos. Entonces, está increíble. Thank you.